Hola, buenos días. Creo que se me escucha. Bueno, soy Alexia Peteiro, soy la formadora de la Escuela de Energía. Lo primero, me gustaría agradeceros la participación un viernes más en esta serie de webinars, en este en concreto, Buenos Hábitos de Consumos Energéticos en el Hogar. Espero realmente que os pueda resultar útiles como así de útiles me han parecido los anteriores. Si os parece bien, dejamos 2, 3 minutillos para que se vayan incorporando el resto de asistentes registrados. Bueno, ya veo por aquí, por el número de personas registradas, que cada vez somos más asistentes. Buenos días. Bueno, creo que muchas y muchos de los asistentes ya conocéis la Escuela de Energía. Ya algunas personas ya sois asiduos en estos ciclos de webinar, claro, claramente porque, bueno, han resultado bastante, bastante interesante todos ellos. Para las personas que se incorporan por primera vez, deciros que la Escuela de Energía es un proyecto de la Fundación Naturgy. Llevamos desde el 2017 impartiendo formación en eficiencia energética, bono social, consumo responsable, comprensión de la factura, sector energético, en prácticamente todas las entidades locales y entidades del tercer sector, intentando, bueno, pues llevar tanto a técnicos, a profesionales técnicos como a usuarios de servicios sociales, toda la información posible para que cada vez podamos contar con consumidores más aventajados en el sector energético, personas que realmente comprendan su factura, sean clientes, bueno, pues con criterio a la hora de contratación de servicios adecuados a sus necesidades. Y desde luego, este ciclo de webinars que se está llevando a cabo los viernes, pues simplemente suma un peldaño más en este intento de la Fundación a través de la Escuela de Energía, pues de seguir formando, de seguir dando herramientas. En este caso, la parte que me corresponde a mí de buenos hábitos de consumo energético en el hogar, que todas, bueno, pues que todo unido hace realmente que cada vez podamos optimizar nuestra factura y podamos controlar, ¿vale?, nuestro gasto en cuanto al sector energético. Ahora sí que estoy viendo que, bueno, ya hay bastante gente conectada. Entonces, bueno, si os parece, vamos empezando un poco con los contenidos que tengo preparados para esta sesión, ¿vale? Simplemente un poco como introducción, comentaros que las familias españolas consumimos el 30% de la energía en España. Esta energía que consumimos, este 30% de energía, lo destinamos fundamentalmente en un 18% a la vivienda y en un 12% a los vehículos, al coche. Cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos indudablemente de mejora de la calidad de vida, de permitir
un mayor confort. No podemos vincular nunca la eficiencia energética a un disconfort en el hogar. Eso no sería eficiencia energética y, desde luego, hablar de eficiencia energética significa un menor consumo energético, con lo cual, pues, nuestras finanzas, nuestro caudal económico se verá menos resentido. Todos somos conscientes de que la factura de la luz tiene un enorme impacto en la economía de cualquier economía doméstica. Entonces, son un poco los contenidos que yo quiero vincular con estos buenos hábitos, con estas medidas de ahorro energético. Me pareció interesante clarificar, bueno, aunque entiendo que si estáis participando en este webinar, muchas de las preguntas que os voy a plantear en este cuestionario ya os las habréis hecho, por eso entiendo que estáis aquí presentes, pero sí que me parece interesante que nos preguntemos por qué es interesante el ahorro energético, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos influye para llevar a cabo medidas de ahorro energético, el medio ambiente, la reducción de costes, como bien decía, el impacto en la economía doméstica, el sentirse bien, pues con pequeños gestos o grandes gestos que tienen importantes resultados. Y otra de las preguntas súper importantes que muchas veces en esta larga trayectoria que llevamos en la escuela de energía se nos ha planteado, es muy difícil ahorrar energía, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo sería más sencillo? Desde luego, nosotros siempre hemos apostado por el conocimiento. Es importante tener el conocimiento, este bagaje que, como bien os decía, ya nos ha ido dando todos estos webinars en los que muchos y muchas de vosotros habéis estado participando. El mantenimiento de los equipos, mantenimientos realmente sencillos. Inversiones en tiempo que luego nos van a producir un rédito mayor en cuanto a optimización y ahorro energético. Asociar la pérdida de confort, poder conseguir tener un mayor confort en nuestras viviendas implementando pequeños gestos y lo que os decía al principio, esa satisfacción personal. No es difícil ahorrar energía y esto es lo que vamos a intentar ver a lo largo de esta sesión. La pregunta, ¿vosotros ahorráis energía? ¿En dónde implementáis vuestros pequeños tips, vuestros trucos, ideas que podemos todas y todos tener en cuanto al ahorro de energía? Pues en la calefacción, en la luz, con la manida frase de apaga las luces, en los electrodomésticos, implementáis pequeñas inversiones en los equipos que tenéis, en los equipos electrónicos que tenéis, ¿vale? Es un poco estas preguntas las que son interesantes poder, bueno, pues que queden la mayor parte de ellas resueltas al final del webinar. Y la última pregunta, ¿se necesita ayuda? ¿Qué tipo de ayuda necesitamos? ¿Cómo podemos empezar si nunca hemos tenido contacto con el ahorro energético? Bueno, pues una de los puntos quizás más sencillos es partir, pues, por ejemplo, de este webinar, de lectura, de conocimiento, de participación en foros, ir absorbiendo todo este conocimiento y luego, pues, avanzar en cuanto a sofisticación, pues, de las medidas que se van a implementar. Pero, desde luego, hoy van a quedar las más sencillas, las que todas y todos podemos llevar a cabo, lo más claras posible. Eso yo, por lo menos, lo voy a intentar. Como inicio, comentaros, ¿vale?, que los dos puntos fundamentales cuando empezamos a hablar de optimización de la factura de la luz es prestar atención a los términos de potencia y a los términos de consumo, ¿vale? El término de potencia sería el término fijo de la factura y el término de consumo sería el término variable. Creo que ya mis compañeros en anteriores sesiones os lo habrán mencionado, pero entiendo que hay gente que, bueno, pues que es la primera vez que asisten. Tenemos que tener una potencia acorde a nuestras necesidades, que no sea superior a lo que nosotras, a lo que nosotros, a lo que nuestra vivienda, nuestros dispositivos necesitan, ¿vale? Tenemos una tabla de potencias validada por industria, que van desde 1 a 10, lo que se considerarían potencias domésticas, y ahí tenemos que buscar la potencia que realmente se adapte. A mayor potencia,
mayor gasto. Tenemos herramientas, calculadora de potencia, Naturgy, poniéndolo en Google, nos encontramos su calculadora de potencia, le damos una serie de datos de nuestra vivienda y nos hará una estimación. Luego también tenemos una fórmula, una cifra estimada, una fórmula sencilla para calcular la potencia necesaria. Calculamos la potencia a través de la ficha técnica de los principales electrodomésticos que tenemos en el domicilio, le sumamos uno, el resultado lo multiplicamos por 33% y nos dará una cifra estimada de la potencia que necesita nuestro hogar. Vale, pues la cuenta tradicional, ¿no? La prueba y error es otra de las posibilidades. Encender todos los electrodomésticos principales, darle unos minutos, no debería de pasar desde luego de 5 minutos y ver si el ICP salta, si los plomos saltan. Si vemos que con todo encendido, especialmente estos electrodomésticos principales que más consumos tienen, no hace que salte el ICP, pues el dato es claro, posiblemente podremos bajar un tramo de potencia. Lo suyo es que hagamos varias comprobaciones hasta tener pues esa seguridad. Si nos queremos meter en temas más un poco más avanzados, podemos instalar en el hogar equipos de medida, en la que ya sí que a través de sistemas digitales nos den los resultados exactos de qué potencia necesita nuestra vivienda. ¿Vale? Esto sería en cuanto al término fijo, la parte de potencia. Otro de los puntos que no podemos olvidarnos en cuanto a optimización de la factura son las tarifas de acceso, es decir, el consumo. ¿Cómo queremos que se facture? ¿Cómo nos resultará óptimo para cada unidad familiar que se nos facture el kilovatio hora, es decir, lo que consumimos? Esta gráfica que os presento aquí es una gráfica que en un mes escaso se quedará obsoleta, ¿vale? Porque, bueno, tendremos importantes cambios en cuanto a las tarifas de acceso. Espero que también en próximos webinars podamos explicar este punto que realmente será muy interesante para que, bueno, pues que tengamos claro cómo acceder a las distintas tarifas de acceso. Tenemos la opción sin discriminación horaria y tenemos la opción con discriminación horaria, lo que antiguamente se conocía tarifa nocturna. Simplemente por hacer un breve acercamiento, dos franjas horarias, una más barata y otra más cara. La más barata la denominamos hora valle y la más cara hora punta, y en función de del precio que el kilovatio hora vaya teniendo en cada una de las franjas, nos permite a los consumidores tener la opción de ir jugando, ¿vale? A la hora, pues, de poner en marcha, de utilizar, pues, distintos, bueno, pues, los distintos dispositivos con los que tengamos en el hogar, ¿vale? Serían estos puntos principales. Este breve resumen en lo que tenemos una orientación sin meternos en datos porcentuales, en que una gran parte de los hogares españoles podría bajar la potencia, una altísima parte de los hogares españoles puede beneficiarse de la discriminación horaria, desde luego obtener bono social, que ya lo hemos visto también en numerosas formaciones, y desde luego dar de baja servicios que no utilizamos y que no responden a nuestras necesidades, ¿vale? Con estos puntos, teniendo claro estos conceptos iniciales, más que nada de interpretación de la factura, nos pasaríamos a la energía en el hogar, es decir, el consumo que las familias españolas, que ya hemos dicho que consumimos el 30% de la energía de España, hacemos en nuestra vivienda. ¿A qué destinamos la energía, ¿no? ¿Qué usos le damos a la energía? Por un lado, esta gráfica no da lugar a dudas, vemos que el 40,11% de la energía consumida la destinamos a la calefacción, ¿vale? El agua caliente, los ACS, el agua caliente sanitaria y los electrodomésticos están ahí, pero cualquiera de los dos vemos que es, bueno, pues que es importantísimo esos consumos. La cocina, la placa vitrocerámica, la placa de inducción,
que le damos un quesito aparte. Y por otro lado, que nos hemos pasado toda la vida diciendo apaga la luz, que no somos de Fenosa, esos comentarios que en todos los hogares se han escuchado, la iluminación, pues hoy en día representa el 3,80%. ¿Por qué? Pues porque también partimos de la base que muchos hogares ya han instalado pues iluminación de bajo consumo y hoy por hoy iluminación LED, ¿vale? Y el 10% repercutiría el aire acondicionado, los aires acondicionados. Vale. ¿Qué medidas de ahorro energético podemos implementar, debemos implementar, son interesantes que llevemos a cabo en nuestros hogares? Las vamos a ir viendo, pero me gustaría, antes de nada, mencionar el consumo energético de nuestro hogar, lógicamente, va a depender del uso que nosotros hagamos de los distintos dispositivos, de las distintas instalaciones y de los distintos equipamientos. Pero hay una serie de puntos que son muy importantes. Bien, que tenemos que tener en cuenta si vamos a adquirir una vivienda, si vamos a rehabilitar una vivienda, si vamos a alquilar una vivienda, que son la zona climática donde se ubica esa vivienda, importantísimo, sobre todo a la hora de adquisición de vivienda o de construcción de vivienda, la orientación de esta, ¿vale? Importantísimo también la calidad constructiva. Es decir, aquí realmente nos encontramos pues con viviendas con consumos realmente altos porque el nivel constructivo pues no es de la calidad o de los materiales pues que sí debieran de mantener esos bajos consumos, ¿vale? El grado de equipamiento y el uso, desde luego, que le damos a los equipos. En este webinar nos vamos a centrar en el uso que nosotros y nosotras le damos a estos equipos, pero sí que tenemos que tener todos estos ítems en cuenta a la hora de tener esta perspectiva, ¿vale? El 67% del consumo energético de los hogares se lo lleva la calefacción y el agua caliente sanitaria. Entonces, vamos a empezar por estas dos instalaciones, ¿vale? La calefacción, gran consumidor eléctrico de nuestras viviendas. ¿Cómo vamos a optimizar? ¿Qué medidas de ahorro energético podemos implementar cuando hablamos de calefacción? Mantener nuestra vivienda a una temperatura estable, que iría de los 19 a los 21 grados cuando estamos dentro de la vivienda, y cuando no estamos en la vivienda, desde luego, nunca pasar de 15 grados, y por la noche permanezca la vivienda, es confortable, es suficientemente confortable que la vivienda permanezca entre 15 y 17 grados. Importante, día de frío que decimos, voy a subir un gradito más, voy a pasar de 21 a 22 o a 23. Vale, como perspectiva, cada vez que nosotros aumentamos un grado de temperatura de nuestra calefacción, aumentamos en un 7% el consumo energético de nuestra vivienda, ¿vale? Es importante que lo tengamos en cuenta. Apagar la calefacción durante la noche, mientras dormimos, instalar termostatos en la vivienda, perdón, válvulas termostáticas, normalmente hay un termostato en la vivienda. Lo eficiente, la medida de ahorro sería instalar en cada uno de los radiadores de la vivienda. Hacer un buen mantenimiento, no dejar que los radiadores se estropeen, purgarlos, ¿vale? Para que una vez al año estén en perfecto estado. Súper importante, ¿vale? No poner muebles delante de los radiadores. En muchas viviendas nos encontramos pues con muebles de madera, con una superficie de granito, ¿vale? Le restan entre un 40 y un 50% de utilidad, de vida útil al radiador, con lo cual es una pérdida clara de energía. Y por último, ventilación. Tenemos que ventilar para que las viviendas estén calientes, sean confortables, y en estos momentos sanitarios en los que nos encontramos más todavía es súper importante ventilar, pero no más de 10 minutos y fundamental en las horas centrales del día, en las horas en las que hace más calor. Por la noche cerrar persianas y cortinas
para evitar fugas de temperatura. Vale, cuando hablamos de calefacción, inevitablemente lo tenemos que hacer de aislamiento. ¿Por qué? Vale, porque en la Escuela de Energía, durante todos estos años que llevamos trabajando, especialmente con entidades del tercer sector, nos encontramos que muchas personas pues no tienen calefacción en sus viviendas o no tienen unos sistemas que realmente se puedan permitir ese confort, ¿vale? ¿Qué recomendamos? Ventanas y cristales. Es esencial tener los cristales de las ventanas en perfecto estado, los marcos y molduras de las puertas, cajetines de persianas bien aislados, tuberías y conductos de chimeneas, utilizar burletes para poner debajo de las puertas, goma EVA alrededor de las ventanas para evitar las filtraciones, hacer un mantenimiento y, desde luego, si tenemos que hacer una inversión, invertir en ventanas de con ruptura del puente térmico, doble cristal. Y vuelvo a decir, intentemos detectar esas filtraciones en las persianas, las cajas de persianas, perdón, con un folio, ¿vale? Vemos cuando por dónde entra si ponemos un folio. Aquí en la diapositiva que os presento nos habla de una llama, una vela, perfectamente nos va a detectar de dónde viene esa filtración. Pero bueno, el aislamiento es tanto o más importante que los propios sistemas de calefacción. ¿Vale? El agua caliente sanitaria, volvemos a lo mismo, es el gran consumidor energético de las viviendas. Bueno, deciros que existen dos tipos de sistemas, sistemas instantáneos y sistemas de acumulación, ¿vale? Estos últimos, los sistemas de acumulación, son más eficientes. ¿Qué es muy importante? ¿Qué medidas de ahorro energético podemos implementar en los ACS? Revisar que no haya fugas, que no haya pérdidas, que los sistemas acumuladores y las tuberías de distribución estén bien aisladas, que no se encuentren en zonas muy frías para que el contraste y y el trabajo que tengan que hacer conlleve a más consumo. Lógicamente, medidas de ahorro y de sentido común, como no dejar grifos abiertos durante el aseo personal, evitar los goteos de grifos, y sí que como medida que intentamos siempre, recomendar, es la utilización en los grifos de aireadores, ¿vale? Que permiten un caudal perfectamente cómodo para la vida diaria, pero que hace que, se utilice mucha menos agua. Temperatura idónea para el aseo personal, 30-35 grados. Vemos acumuladores de agua caliente que nos dan el agua a unas temperaturas altísimas. No sería necesario para el aseo personal, ¿vale? Utilización, en vez de doble grifo, en lo que nosotros hacemos la mezcla, monomando. Un monomando en el que la temperatura esté programada, ¿vale? Y, sobre todo, los sistemas de doble pulsador o descarga parcial de la cisterna y el inodoro también nos permiten ahorrar agua, pues nosotros podemos decir qué tipo de caudal vamos a necesitar en cada momento en la cisterna, ¿vale? Serían medidas interesantes. Vale, aquí un pequeño resumen. La base del ahorro energético es el buen aislamiento. Esto es a lo que realmente le tenemos que prestar atención. La calefacción, implementar temperatura, aislamiento, evitar pérdidas de calor, ¿vale? Las ventanas, ahorros en cuanto a ACS a temperaturas, evitar pérdidas de agua, aireadores de grifos, ¿vale? En general, prestar atención, calefacción, aislamiento y agua y ACS, agua caliente sanitaria. Vale, otro de los grandes bloques de consumo energético en el hogar son los electrodomésticos. Los electrodomésticos, todas las viviendas tienen electrodomésticos, y la tendencia de los últimos años es a que cada vez tengamos muchos más dispositivos. Siempre decimos en todas las formaciones, lo primero para hablar de medidas de ahorro energético en cuanto a los electrodomésticos es valorar
¿Qué electrodomésticos necesitamos? ¿Vale? Creo que pasa en muchos hogares españoles que se adquieren electrodomésticos a los que luego realmente no les damos mucho uso, pues, no sé, se me ocurren robots de cocina, se me ocurren la Rumba, ¿vale? O si les damos uso. ¿Qué hacemos? Los tenemos permanentemente enchufados, permanentemente funcionando, ¿vale? Marcos de fotos digitales, bueno, por poneros así ejemplos de lo importante que es hacer la revisión de las necesidades. Cuando vamos a adquirir un electrodoméstico, ahí es el punto inicial, ¿vale? Es el punto en el que tenemos que tener la perspectiva de ahorro energético. Hablar con las vendedoras, con los vendedores, ¿vale? Bueno, me preguntan aquí si consume mucho la Rumba. Si la tenemos permanentemente cargando, si la tenemos encendida, yo me refiero más a esos electrodomésticos que tenemos enchufados y que realmente no utilizamos, pues si la Rumba, si el robot aspirador nos da servicio, lo tenemos enchufado, lo desenchufamos, pues no tendrá mucho consumo. Pero si realmente, pues por ejemplo, como en mi caso, está ahí enchufado y luego no lo pongo a funcionar, pues sí, sí que es una pérdida de consumo, claro. Vale, volvemos a los electrodomésticos. La etiqueta energética ha cambiado este 1 de marzo. Antes, cuando nos íbamos a comprar un electrodoméstico, siempre preguntábamos, ah, ¿pero este es A+, es A++ o es A++? ¿O cuántos pluses tiene, vale? Ahora, la etiqueta energética categoriza a los electrodomésticos A, B, C hasta G, ¿vale? Ahí nos va a dar el consumo. Nos fijamos en este ejemplo, yo os pongo la antigua, en la que nos dice, por ejemplo, que este electrodoméstico tiene un consumo de 62 kilovatios hora, en cambio, y nos da una categoría A++, y la actual nos dice que consume 66 kilovatios hora y nos da una categoría de C, con lo cual aparentemente vemos que ya no es tan eficiente como en la anterior etiqueta energética si nos pensábamos, ¿vale? Entonces, bueno, es importante, aparte de que las etiquetas energéticas no solo nos dan el dato de consumo eléctrico, pues los litros, en este caso el frío, los decibelios, el ruido, ¿vale? La marca, el modelo de referencia, es interesante que les prestemos atención, ¿vale? Porque a nivel consumidores es una importante fuente de información. Vale, y aquí viene el primer electrodoméstico, el frigorífico, ¿vale? Yo siempre, en todas las formaciones, le llamo el rey del consumo, porque siempre pregunto, ¿cuál es el rey del consumo que tenemos en nuestras viviendas? No sé por qué las planchas del pelo, la plancha de la ropa y hay otra serie de electrodomésticos que tienen muy, muy mala fama, pero nos olvidamos del frigorífico. Prácticamente en el total de los hogares españoles nos encontramos con un frigorífico. ¿Qué pasa? Es un electrodoméstico de uso continuado en el que las personas no podemos gestionarlo demasiado, tiene un consumo muy apreciable, muy constante, funciona 365 días al año, 24 horas, ¿vale? Y no reparamos demasiado en él. Importante que sea lo más eficiente posible cuando lo compramos. Hay una tendencia a comprar frigoríficos muy grandes. Importante que nos compremos un frigorífico que se ajuste a nuestras necesidades, al número de personas que somos en la vivienda. No coloquemos el frigorífico al lado de fuentes de calor, ni solar, ni el horno, ni la cocina. Importante, la limpieza del aparato. Tenemos que limpiarlo tanto por dentro como por fuera. Por fuera me refiero por detrás, las resistencias. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando los frigoríficos pues no son muy eficientes o incluso son un poco antiguos? ¿Vale? Revisar las gomas. Importante, hacerle también un mantenimiento, cambiar las gomas de vez en cuando. Si vemos que estas gomas no las podemos cambiar porque el frigorífico pues ya es muy antiguo, no las encontramos, vamos a inclinar un poquito hacia atrás para que la puerta del frigorífico haga presión
y en el caso de que estas gomas no estén funcionando muy bien, ¿vale? Pues no haya una pérdida de frío, ¿vale? Que con la propia inclinación se haga esta presión. Sentido común, no meter alimentos calientes. Importante, si tenemos que descongelar, hagámoslo dentro del frigorífico, porque le estamos dando una fuente de aire frío adicional que reducirá el consumo. Abrir la puerta lo menos posible, pero volvemos a centrarnos en el aislamiento. Vamos a fijarnos siempre en que las gomas estén bien, no haya pérdidas de frío y la limpieza, tanto por dentro como por fuera. ¿Vale? Ah, importante también, me ha pasado en muchas zonas donde hay dos frigoríficos, tres frigoríficos, ¿vale? Pues porque son zonas más aisladas, necesitan tener pues una mayor cantidad de refrigeración, de alimentos, de guardar alimentos. Es importante que aquí sepamos que también hay que mantener estos frigoríficos en buen estado, la escarcha, revisarlos, que no estén funcionando mal, porque, bueno, el aumento energético cuando tenemos más de un frigorífico, lógicamente, es muy importante. ¿Vale? Otro de los grandes electrodomésticos después del frigorífico y el televisor, no porque el consumo del televisor sea altísimo, sino porque pasa un poco como con el frigorífico, funciona en muchos hogares 24 horas al día. ¿Qué pasa con la lavadora? Importante. Volvemos a la ficha técnica, ¿vale? Y luego, a cómo nosotros utilicemos la lavadora, ¿vale? Vamos a utilizar la carga completa, ¿vale? No nos pasemos tampoco porque podemos deteriorar el electrodoméstico. A veces la cargamos demasiado y el propio electrodoméstico puede incluso darnos, bueno, puede darnos error. No consiste en eso, ¿vale? Pero sí que consiste que no pongamos cuatro prendas porque eso tiene un gasto importante. Si queremos utilizar programas, bueno, hacer lavados, pero con menos número de prendas, apostemos por lavadoras que tienen programas de media carga, ¿vale? Lavadoras, pues con sondas que miden la suciedad del agua, que nos avisan de cuándo es importante hacer una revisión de la lavadora. Muy importante también utilizar programas de bajo consumo. Excepto, bueno, pues cuando vayamos a lavar ropa blanca, ropa muy sucia, pero programas de baja, perdona, he dicho de bajo consumo, no, quería decir de baja temperatura, ¿vale? El mejor secado, eso lo tenemos claro, es el natural, ¿vale? Aprovechar el sol para secar la ropa, pero sí como dato deciros que el centrifugado de la lavadora gasta mucha menos energía que utilizar una secadora. Entonces, bueno, si estamos dudando en darle una vuelta más de centrifugado o utilizar una secadora, pues que sepamos que el centrifugado es un gasto menor, ¿vale? Y luego, si tenemos tarifa de discriminación horaria, siempre nuestra recomendación es que pongamos la lavadora en la hora valle. Esta es una medida que hará ya que nos resulte la tarifa con discriminación horaria, pues óptima para nuestras necesidades. Vale, otro de los electrodomésticos que cada vez en más hogares nos vamos encontrando, ¿vale? Es el lavavajillas. Aquí surge la eterna duda de si es mejor poner lavavajillas o lavar a mano, ¿vale? Tenemos varios estudios que nos dicen que es más económico utilizar el lavavajillas que el fregado a mano. Esto no quiere decir que el lavavajillas no tenga un importante consumo energético, pero el lavado a mano, desde luego, también lo tiene, ¿vale? ¿Qué medidas de ahorro energético podemos implementar con el lavavajillas? Volvemos al etiquetado, ¿vale? Energético de la, bueno, la etiqueta energética del electrodoméstico, apostar por electrodomésticos lavavajillas a partir de clase A. También muy importante, no comprar lavavajillas más grandes de lo que necesitamos. Si somos dos personas en casa, pues un lavavajillas
más pequeños, porque vuelve a pasar como con la lavadora, ¿vale? Es muy importante que utilicemos, que pongamos en marcha el lavavajillas cuando esté completamente, lleno, ¿vale? Aquí, en todos los hogares españoles, hay también este conflicto. Vamos a hacer un prelavado en el grifo o retiramos los restos de comida antes de meterlos en el lavavajillas. Lógicamente, no podemos meter suciedades secas, grandes restos de alimentos en el lavavajillas porque podemos deteriorar el electrodoméstico, pero si vamos a hacer un prelavado en el grifo, desde luego, ahí no hay ningún tipo de ahorro energético. Vamos con un cepillo en seco a retirar estos restos de alimentos. Si vemos que es necesario pasarle un poco de agua, siempre con agua fría, ¿vale? Lo mismo, utilizar programas económicos, conocer bien, o sea, eso para todos los electrodomésticos, ¿vale? No seguir las inercias, es decir, cada electrodoméstico tiene unas especificaciones técnicas que sus fabricantes nos van a dar en los libros de instrucciones. Es importante que las leamos, es importante que nos acerquemos a los consumos, que nos acerquemos a las utilidades que nos dicen los fabricantes que tiene cada programa de cada electrodoméstico. Porque muchas veces, pues eso, seguimos inercias y utilizamos un mismo programa pues para absolutamente todos los días, cuando lo idóneo es ir utilizando el programa que corresponda según las necesidades que se van manifestando en cada utilidad que le queramos dar a los electrodomésticos, ¿vale? En este caso, buscar los programas económicos y de baja temperatura. Hacerle un buen mantenimiento a las vajillas es importante, revisar periódicamente los niveles de sal y los niveles de abrillantador para que realmente funcione bien y, lógicamente, pues también para que nos dé una limpieza más óptima, ¿vale? Estas serían las medidas de ahorro energético en cuanto a lavavajillas. Vale. La secadora. Aquí volvemos a lo mismo. Es un electrodoméstico que cada vez tiene más presencia en los hogares españoles. Nos encontramos secadoras de dos tipos, de extracción, es aire calentado y húmedo, se expulsa al exterior para eliminar la humedad y seguir secando. Se consideran secadoras ineficientes, son las que en el mercado nos vamos a encontrar pues, a precios más económicos, ¿vale? Y las secadoras de condensación, el aire caliente y húmedo de secado circula por el circuito de condensación y elimina el agua, ¿vale? Esta es más eficiente. Importantísimo, cuando hablamos de secadoras, apostar por electrodomésticos con una clasificación energética a partir de A, ¿vale? Lo mismo que la secadora, trabaje a carga completa. Pero ojo, cuando hablamos de secadora-lavadora o lavadora-secadora, tenemos que tener en cuenta que la carga de lavado no es igual que la carga de secado. La carga de secado suele ser la mitad, ¿vale? Entonces, tenemos que retirar prendas. Las lavadoras secadoras son secadoras de condensación, ¿vale? Lo que las hace que sean más eficientes. Pero, dato muy importante, no nos dan unos resultados tan óptimos ni de lavado ni de secado, ¿vale? Serían electrodomésticos que nos darían unos resultados inferiores en cuanto a las dos vías, ¿vale? Como os decía, se consume menos con el centrifugado, con lo cual vamos a centrifugar bien la ropa antes de pasarla a la secadora. Limpiemos los filtros de la secadora, volvamos a mantener la secadora en los electrodomésticos en general en buen estado y si es posible, ¿vale? Si es posible, si las prendas así nos lo hacen posible o los espacios que tengamos en el domicilio, no hace falta que la ropa quede completamente seca, ¿vale? Utilizar este punto de planchado en donde la ropa no se llega a secar completamente, pero sí que la humedad la humedad principal se extrae de las prendas, ¿vale? Sin llegar a esa sensación de completa sequedad. Vale, otro de los grandes consumidores del hogar, ¿vale?
un aparato que genera gran calor, que genera un gran consumo, es el horno, ¿vale? Los hornos eléctricos son importantes consumidores de energía. Tenemos que reparar realmente en el horno, en el uso que hacemos del horno, ¿vale? Volvemos a lo mismo, siento ser un poco pesada, pero bueno, reparar en que la etiqueta del horno sea a partir de clase A. ¿Cuándo cocinamos en el horno? ¿Qué cocinamos en el horno? Yo siempre hago este planteamiento, ¿vale? Si vamos a preparar alimentos con un bajo valor nutritivo, de bajo coste, una pizza rápida que podemos meter en el horno, ¿vale? Un pan congelado, que nos encontramos un pan de altísimas calidades en cualquier panadería. Nosotros metemos una baguette de pan congelado en el horno, una baguette que puede salirnos a 25 céntimos, ¿vale? Le estamos dando un encarecimiento con el uso del electrodoméstico, que eso es lo que nos tiene que hacer pensar, ¿realmente yo pagaría por este producto con este valor nutricional este precio? Pero no el precio de mercado, sino el precio que eso va a conllevar en la factura, ¿vale? Yo siempre digo sumarle entre un 20 y un 30% del total del producto, ¿vale? Para ver si realmente nos compensaría. Cuando tenemos alimentos dentro del horno, no abramos el horno, porque cada vez que lo abrimos perdemos un 20% de la energía acumulada en el interior. ¿Cuándo vamos a precalentar el horno? Siempre hay la duda. ¿Se ahorra energía o no se ahorra energía precalentando? ¿Vale? Sí, vamos a precalentar cuando las preparaciones nos van a llevar más de una hora y vamos a intentar utilizar el calentamiento rápido, si el horno tiene esa opción, ¿vale? Calentamiento rápido. Lo mismo, los hornos nos van a permitir un margen muy amplio de cocción con lo que se denomina calor residual, es decir, desde que apagamos el horno hasta que realmente se enfría, pasa un largo periodo de tiempo en donde los alimentos se siguen procesando, ¿vale? El proceso continúa. Requiere un poco de pericia, pero realmente este calor residual sí que nos va a permitir un ahorro energético, especialmente en aquellos productos, pues, que más tiempo necesitemos para darles su preparación, ¿vale? Los hornos de convención favorecen la distribución uniforme del calor, ahorran tiempo y por lo cual gastan menos energía. Pero súper importante, hacer una valoración energética y nutricional para valorar si realmente nos interesa hacer ese consumo. Que decimos que es elevado, bueno, pues del horno. Aquí otra de las preguntas que durante todas las sesiones que de la escuela de energía he hecho, siempre pregunto lo mismo, ¿vale? ¿Qué es más eficiente? ¿Vale? ¿La vitrocerámica o la inducción? Siempre planteo esta pregunta y siempre da lugar también a discrepancias. ¿Por qué? Las cocinas, las placas tipo vitrocerámico, su ficha técnica nos dice que tienen un consumo inferior, ¿vale? Las placas tipo inducción nos dicen sus fichas técnicas en kilovatios hora que tienen un consumo superior. Pero siempre vamos a decir que las placas de inducción son más eficientes. ¿Por qué? Pues porque son más rápido, ¿vale? Nos dan esos resultados más rápidos. Con lo cual priorizamos la rapidez. Las placas de inducción son más eficientes que las placas vitrocerámicas. ¿Vale? Un 20%, ¿vale? Las placas de inducción consumen un 20% menos de electricidad que las vitrocerámicas convencionales. Pero para que este consumo sea real y se ajuste, es importante que utilicemos una batería de cocina óptima, ¿vale? Para la inducción nos vamos a encontrar en el mercado un tipo de batería de cocinas que se llaman Total Induction, ¿vale? Que ya nos están diciendo que su fondo distribuye correctamente el calor, porque siempre vamos a tener que apostar por la rapidez, ¿vale? Igual que el uso de ollas express, ollas a presión, es una buena medida de ahorro energético.
¿Por qué? Pues por la rapidez. Nos van a dar el mismo resultado en menor tiempo. Menor tiempo, menor consumo energético. Siempre en la escuela de energía también hablamos en los talleres que hacemos de la forma de cocina en vertical, es decir, no depreciar el calor, el vapor, que pues de una olla que estamos calentando agua pues para hacer una pasta, un arroz, podemos utilizar pues para hacer unas verduras, para hacer cualquier tipo de alimento proteico que ese calor, que ese vapor nos dé de forma vertical, ¿vale? Es una forma de cocina muy sencilla, pues que nos va a permitir utilizar un solo hornillo en vez de tener que encender otro, que ahí es donde está el gasto energético de la placa. Cuando hablamos de vitrocerámica, no podemos hablar de uso de calor residual, como decíamos en el horno o como anteriormente siempre comentábamos con la vitrocerámica, porque la placa de inducción, cuando la apagamos, deja de producir calor y realmente se corta esa cocción, ¿vale? Entonces sí que es importante, bueno, pues el calor vertical, ollas express y utilizar, bueno, optimizar en tiempo la cocción, que sería la medida energética, la medida de ahorro energético, ¿vale? Aquí, en esta gráfica que os presento, ¿vale? Pues sería un poco el resumen de lo que hemos estado diciendo. Apostar por un etiquetado, por una etiqueta de los electrodomésticos que realmente sea eficiente. No apostar por electrodomésticos más grandes de lo que necesitamos. No, aquí nada de caballo grande, ande o no ande. Realmente a que se ajusten a nuestras necesidades. Cualquier electrodoméstico, ¿vale? Cualquier electrodoméstico necesita un mantenimiento, necesita prolongar tanto la vida útil del propio electrodoméstico, como desde luego que el consumo no sea superior, ¿vale? Entonces, eso requiere mantenimiento, cambio de gomas, los termostatos, que funcionen bien. El aire acondicionado, bueno, yo soy gallega, entonces mi cabeza no me va nunca a pensar en el aire acondicionado. Pero pasa lo mismo que con la calefacción, ¿vale? Debemos de tener una temperatura estable en verano de 26 grados. Y pasa exactamente lo mismo con la calefacción. Cada vez que aumentamos, bueno, en este caso cada vez que disminuimos un grado en el aire acondicionado, aumentamos un 7% el consumo eléctrico, ¿vale? Muy importante, esos electrodomésticos que consumen 24x7 televisor, oye, no debiera ser así, pero es la realidad, le damos un uso bastante, bastante interesante. Y el frigorífico, vamos a ver cómo vamos a optimizarlos. Hemos dicho las medidas que vamos a implementar en el frigorífico. ¿Cuáles podemos implementar también en el televisor? Lo vamos a ver ahora. Lavavajillas y lavadora, programas económicos que ahorran dinero y tiempo, ¿vale? Frío, programas en frío, apostar por programas cortos y en el caso de la lavadora, apostar por centrifugado en detrimento del uso que le podamos dar a la secadora, ¿vale? Lo mismo. Esto sí que no lo tengo en el resto de la presentación. Ordenadores, impresoras, uso de regletas, uso de ladrones. Pero ojo, aquí siempre hago yo también una especie de paréntesis. Cuando hablamos de regletas, cuando hablamos de ladrones, tenemos que apostar, tenemos que comprar, tenemos que adquirir elementos certificados, ¿vale? En muchos bazares, en muchas tiendas, nos encontramos con regletas que incluso pueden ser perjudiciales, es decir, pueden recalentarse, los plásticos no son de unas calidades adecuadas, ¿vale? Entonces, bueno, pueden hacer que el sistema eléctrico del domicilio llevarnos un susto. Cuando hablamos de regletas, de ladrones, tienen que ser homologados, tienen que ser de calidad, especialmente si vamos a utilizarlos con muchos accesos, ¿vale? Ordenadores, impresoras, dispositivos digitales
que tengan el sistema Star System, ¿vale? Para que el ahorro energético también sea inferior. Microondas y ollas súper rápidas. Dos dispositivos que, bueno, pues que no tienen muy buena acogida y que realmente son muy interesantes, ¿vale? Cuando hablamos de economía doméstica, dice una participante que es gallega como yo, bueno, para asesoramiento en talleres, educación familiar y doméstica, los microondas, estos electrodomésticos que parece que no nos terminan de convencer, son electrodomésticos rápidos y son electrodomésticos con menos consumo. Pensemos en calentar un vaso de leche por la mañana, ¿vale? Un vaso de leche en el microondas son medio minuto. Si lo vamos a calentar en un cacito, en la placa vitrocerámica o de inducción, es que igual es un 60% más de consumo el que le estamos aplicando a ese vasito de leche. Entonces, el uso de las ollas a presión, de los microondas para intentar optimizar la factura para preparaciones sencillas es realmente interesante, ¿vale? Y la iluminación que vamos a ver ahora. Tampoco, por mucho que digamos que la iluminación, ya no hablamos de esas bombillas incandescentes, ya no hablamos de esas bombillas halógenas, bueno, tenemos que prestarle atención. No consiste en que ahora, como tenemos en muchos hogares iluminación de bajo consumo o tipo LED, pues tengamos todo encendido. No. No sería recomendable, ¿vale? Recomendaciones que hacemos desde la escuela de energía, de ahorro energético. Aprovechar la luz natural. Lo mismo, la orientación de la vivienda es fundamental. Nos gustaría que todas las viviendas tuviesen mucha luz, porque una vivienda con luz es una vivienda óptima, es una vivienda en la que se puede optimizar el ahorro energético. Pero si no tenemos una vivienda con mucha luz, las paredes. Los tonos de paredes grises perla, blancos, beige clarito, hacen que el consumo de iluminación, que el consumo eléctrico disminuya, porque no nos oscurecen el espacio, ¿vale? Cuidado con la iluminación ornamental o incluso en las viviendas verticales, en los pisos, la iluminación que tenemos hacia el rellano, ¿vale? Son iluminaciones que, salvo casos concretos que podamos necesitar, pues normalmente no son operativas, ¿vale? Ver la potencia de las bombillas, es decir, muchas veces cuando compramos lámparas, cuando iluminamos espacios, cuando iluminamos habitaciones, siempre decimos que nos dé mucha luz, ¿vale? Que nos dé mucha luz, si esa luz es necesaria, si esa luz tiene que ser idónea para lo que vamos a hacer en esa habitación, es una zona de estudio, es una zona de descanso, ¿vale? Adecuar adaptar la iluminación a las necesidades. Incluso, pues para espacios en donde pasamos mucho tiempo, pues un salón es interesante, reguladores de intensidad lumínica nos van a permitir ahorro y nos van a dar mayores niveles de confort. Pero desde luego, es una inversión, ¿vale? Me preguntan, ¿luz fría o cálida? Yo realmente, la luz fría es para espacios muy concretos, baños, cocina. Si nos gusta, la apuesta en cuanto a ahorro energético es un híbrido que se llama iluminación natural o iluminación neutra, ¿vale? Es la iluminación que más se parece a la solar, que nos da esa sensación de iluminación natural, ¿vale? Y es la que nos va a dar un mayor confort. Apostemos por iluminación LED, hagamos esa pequeña inversión porque realmente desde el día cero lo vamos a notar en nuestra factura, ¿vale? Medidas de ahorro energético en equipos audiovisuales y de televisión. Aquí que tenemos que hablar indudablemente del stand-by, es decir, no mantener en espera todos los electrodomésticos, la tele. Hombre, si la tele la estamos utilizando de forma constante, enchufarla, desenchufarla, puede resultar incómodo. Pero DVDs, yo qué sé, aparatos audiovisuales que tenemos y que realmente no les damos mucho uso y los tenemos constantemente en stand-by,
desenchufémoslos. Los enchufamos pues cuando los vayamos a utilizar. Y luego volvemos a lo mismo. Si son aparatos que utilizamos de forma habitual, vamos a utilizar una regleta en la que podemos apagar y encender pues un número X de dispositivos en un solo gesto. Una regleta de calidad, una regleta que cumpla las normativas europeas, que los plásticos sean óptimos y que nos dé realmente un buen resultado. Con el uso de regletas podemos ahorrar al año 40-50 euros. Entonces, bueno, no me parece una medida que no sea interesante para tener en cuenta. Alargadores, ladrones, regletas con interruptor, ¿vale? Si no tienen interruptor, ¿vale? Tenemos que nosotros poder tener ese control en un dispositivo del encendido y el apagado del número X de electrodomésticos que tengamos enchufados. ¿Vale? Y ya por ir terminando, porque, bueno, he ido un poco a toda mecha para que me diese tiempo a exponeros todos los contenidos que a mí me parecen interesantes, que me parecen realmente medidas de ahorro energético aplicables con un nivel de dificultad mínimo. Nos vamos a los pequeños electrodomésticos. Yo no sé por qué, cuando pregunto en cualquier sesión formativa, ¿cuál es el, os lo decía antes con el frigorífico, cuál es el electrodoméstico que más consume? La plancha. Bueno, ya las planchas de pelo son lo peor que existe, ¿vale? Posiblemente, si planchásemos el número de horas o nos planchásemos el pelo, el número de horas que tenemos encendido el frigorífico, no os quiero yo contar el consumo energético que haríamos, ¿vale? Pero son electrodomésticos, bueno, que salvo el aspirador, quizás, bueno, tienen consumos menores, no tienen consumo realmente importante. Sí que tenemos que hacer un paréntesis en los que producen calor. Planchas, tostadoras, secadores del pelo, tienen potencias mayores y dan lugar a consumos importantes. ¿Cuándo dan lugar a consumos importantes? Bueno, pues cuando los utilizamos de forma indiscriminada o cuando los utilizamos mucho tiempo, ¿vale? Pero un secador del pelo normalmente, bueno, teniendo una perspectiva de responsabilidad en el consumo, vamos a intentar ser comedidos. ¿Qué es importante? No dejar encendidos los aparatos, ¿vale? La plancha o la tostadora, si no vamos a encenderla, no vamos a planchar, no tener la plancha encendida y estar haciendo otra cosa, no tener el tostador, una sandwichera, una plancha, una plancha de alimentos también encendida si no la vamos a estar utilizando. ¿Cuándo vamos a planchar? Muy importante. Si tenemos discriminación horaria, súper interesante, ¿vale? Que introduzcamos esa tarea en el momento que tengamos esta tarifa valle. Intentemos planchar grandes cantidades de ropa en no encender la plancha pues para una camiseta, luego un pantalón, tirar y hacer grandes cantidades de ropa. Elegir aparatos, pequeños electrodomésticos con calidad. Volvemos a hablar con las vendedoras, con los vendedores, que nos den ese feedback, que nos den los datos de los fabricantes, que nos den su ficha técnica, porque realmente aquí sí que podemos optimizar el consumo energético, ¿vale? Y luego no comprar pequeños electrodomésticos que realmente no vayamos a necesitar, ¿vale? Que realmente den respuesta a las necesidades. ¿Vale? Y creo que he estado bastante en hora. Vuelvo a pediros disculpas por la rapidez que le he ido dando a la sesión, pero bueno, me parecía interesante, tal y como os decía, poder transmitiros todos estos pequeños consejos, pero con grandes beneficios en cuanto a ahorro energético, ¿vale? O sea, que solo me queda despedirme. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier petición incluso de ampliación de formación y contenido, ¿vale? Lo podéis hacer a través del número de teléfono que tenéis aquí de la Escuela de Energía,
y también a través del correo electrónico de la Escuela de Energía. Estaremos encantados y encantadas de responderos a la mayor brevedad posible. Para mí ha sido una experiencia excepcional. Me ha encantado compartir esta rápida hora con todos vosotros y con todas vosotras. Y lo único que me queda por deciros, muchas, muchas gracias. Ah, y que se me olvidaba, que me lo han comentado mis compañeros de la Escuela de Energía. Bueno, creo que este es el último webinar que tenemos programado. Pero estad pendientes porque en breve vamos a hacer una nueva programación con, bueno, pues con cosas muy interesantes que van a ir cambiando y que van a ir saliendo en los próximos meses. Así que muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación.